Bienvenidos al canal de Historia y otros cuentos. Hoy nos adentraremos en la historia y los cuentos que rodearon la crisis de la Restauración y la dictadura de Primo de Rivera. Desde 1917, el sistema de la Restauración, que había ideado Cánovas del Castillo y se instauró en España tras el pronunciamiento de Martínez Campos en 1874, estaba atravesando una profunda crisis. La Restauración fue un régimen de corte liberal moderado, con una monarquía constitucional que había pasado de Alfonso XII a su hijo Alfonso XIII tras la regencia de María Cristina. Anteriormente, el sistema de restauración ya había superado momentos complicados, como la derrota en la guerra de 1898 contra los Estados Unidos y la consiguiente pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, la Semana Trágica de 1909 o los problemas económicos, políticos y sociales de 1917. Sin embargo, desde entonces daba claras muestras de agotamiento. Tres fueron los principales problemas a los que se enfrentó el sistema político de la Restauración: la descomposición política, la crisis social y la guerra de Marruecos. Los partidos dinásticos encontraban cada vez mayores dificultades para mantener el turnismo por su propia descomposición y por el crecimiento de otras fuerzas políticas. La inestabilidad crecía, por lo que se recurrió a gobiernos de concentración nacional, que tampoco lograron afianzarse. Desde la crisis de 1917 se agravaron los problemas sociales y la conflictividad obrera. La patronal, especialmente en Cataluña, respondió a los movimientos sindicales exigiendo una fuerte represión que se plasmó en el pistolerismo, que convirtió la ciudad de Barcelona en un auténtico campo de batalla. Otras ciudades no fueron ajenas a esta violencia. En Madrid fue asesinado el mismísimo presidente del gobierno, Eduardo Dato, en 1921. Mientras, los movimientos campesinos en el mundo rural andaluz desembocaron en el trienio bolchevique. Entre 1918 y 1921, movimientos inspirados en el triunfo de la Revolución Rusa y en el anarquismo ocuparon tierras de los grandes latifundios, con la posterior represión por parte de los propietarios y las autoridades. Pero el detonante que acabó con el sistema fue la Guerra de Marruecos. Desde la Conferencia de Algeciras, en 1906, España controlaba el norte de Marruecos a modo de protectorado, encontrando una fuerte resistencia por parte de los rifeños, organizados en cabildas o guerrillas. Ya comentamos en su momento las consecuencias de la derrota de Barranco Lobo de 1909. En 1921, una nueva derrota, el conocido como desastre de Anual, a manos del líder rifeño Abd el Krim, provocó más de 15.000 bajas y pérdidas territoriales en una maniobra desastrosa por parte de los mandos del ejército. El Parlamento puso en marcha una investigación cuyas conclusiones se recogieron en el expediente Picasso. El informe apuntaba graves negligencias y corrupciones en los altos mandos del ejército y el gobierno, e incluso la implicación de la propia corona. Apoyado por amplios sectores del ejército y la burguesía catalana, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, tomaba el poder el 13 de septiembre de 1923. El gobierno exigió al rey la destitución de los generales sublevados. Alfonso XIII se negó y el gobierno dimitió. El monarca nombró a Primo de Rivera presidente del gobierno. El golpe de Estado se impuso sin encontrar excesivas resistencias. Comenzaba la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Los motivos que aducía el dictador para tomar el poder mezclaban el lenguaje regeneracionista con el nacionalismo y una profunda crítica de los profesionales de la política. Los puntos más destacados de su manifiesto fueron la voluntad de frenar la crisis política del Estado, el caudillismo y la corrupción de los partidos, la intención de controlar la conflictividad social provocada por los movimientos obreros y asegurar la unidad nacional amenazada por los movimientos nacionalistas. Sin embargo, había otros motivos ocultos, como por ejemplo detener los cambios que planteaba el gobierno, como la elaboración de una nueva ley electoral más democrática, la reducción de los poderes del rey y la reforma de las leyes laborales. Y especialmente, el principal motivo era enterrar el expediente Picasso y la investigación sobre las responsabilidades en la guerra de Marruecos que estaban llevando a cabo las Cortes. Primo de Rivera contó con el visto bueno del monarca y el apoyo de la burguesía catalana y los grupos conservadores, así como de la mayor parte del ejército.
El PSOE, de la mano de Besteiro y Largo Caballero, y los partidos nacionalistas catalanes, especialmente la Lliga Regionalista, también mostraron su apoyo. En clara oposición al dictador se situaron los anarquistas, fuertemente perseguidos, especialmente la CNT y los partidos demócratas. Muchos apoyaron el golpe al verlo como una solución provisional que impondría el orden con mano dura, para después devolver el poder a los partidos dinásticos tradicionales. La instauración en el Ejecutivo del Directorio Militar pretendía dar una imagen de provisionalidad. Sin embargo, en 1925, con la creación del Directorio Civil, se avanzaba hacia la institucionalización del régimen, siguiendo como modelo el fascismo italiano, corporativista y con un fuerte poder del ejército. Las medidas tomadas por el dictador fueron la declaración del estado de guerra y la suspensión de la Constitución y la disolución de las Cortes, que posteriormente, en 1928, fueron sustituidos por una Asamblea Nacional Consultiva, elegida por el propio gobierno. Llegó a prepararse incluso un anteproyecto de constitución, llamado Estatuto Fundamental de la Monarquía, de carácter fuertemente autoritario, con derechos muy limitados y sin división de poderes. Nunca llegó a aprobarse. Por otro lado, se decretó la sustitución de todas las autoridades provinciales y locales por mandos del ejército. Se prohibieron los partidos políticos y la CNT, y se creó en 1924 un partido único, la Unión Patriótica, un partido gubernamental que nació con una voluntad que podríamos llamar administrativa, sin un programa político claro y que debía concentrar los apoyos al régimen, proporcionar los dirigentes de las instituciones, el funcionariado y los nuevos caciques. Atrás quedaba la promesa de eliminar el caciquismo. Primo de Rivera lo definió como un partido central, monárquico y serenamente democrático. Sus integrantes provenían de la derecha católica, del maurismo y otros arribistas que querían prosperar políticamente en el régimen. Elemento clave del partido fue el diario La Nación, que ejercía de portavoz de la dictadura. Otra medida fue el establecimiento de la censura en la prensa y el control de la educación, vigilando especialmente la opinión de los intelectuales contrarios a la dictadura. La mancomunidad catalana quedó suspendida. Esta medida, junto con la prohibición del uso oficial de cualquier lengua que no fuera el castellano o de las banderas y símbolos catalanes y vascos, generó un gran descontento en la Lliga, que había apoyado a Primo de Rivera en su toma del poder. Especialmente importante para el dictador fue la cuestión marroquí. Aunque al principio Primo de Rivera se había mostrado partidario del repliegue, en 1923 decidió retomar la iniciativa. Hubo derrotas tan importantes como las de Anual, pero que la censura ocultó a la opinión pública. En 1924, Primo de Rivera asumía el cargo de alto comisionario en Marruecos. Los ataques de Abdelkrim a posiciones galas facilitó la colaboración con Francia, que se hizo efectiva en el desembarco de Alhucemas, en septiembre de 1925. Fue un éxito que permitió el control efectivo del protectorado. En 1926, Abdelkrim se entregaba a los franceses, quedando la zona pacificada. El éxito en Marruecos afianzó la popularidad del dictador y su voluntad de permanencia en el poder. Respecto a la economía, España vivió cierta recuperación, beneficiándose de la fase de crecimiento de la etapa de entreguerras, los felices años 20. En línea con las políticas económicas de corte fascista, apostó por el intervencionismo del Estado, las grandes obras públicas y el proteccionismo. Entre las obras públicas destacaron las hidráulicas, con la construcción de presas y la creación de las confederaciones hidrográficas. Destacó también la ampliación de los kilómetros de ferrocarriles y carreteras. El Circuito Nacional de Firmes Especiales construyó más de 7.000 kilómetros. En esta época se formaron los monopolios en sectores clave de la economía, como Telefónica, Compañía Telefónica Nacional de España, o CAMSA, compañía arrendataria del monopolio de los petróleos. Se asentó un modelo de industrialización que favorecía las zonas ya industrializadas, como Cataluña y el País Vasco, y estancó el resto, provocando grandes movimientos migratorios. No se puso en marcha ningún tipo de reforma fiscal que permitiera una mayor recaudación, por lo que las grandes inversiones se financiaron a costa del aumento del déficit público. Esto generó grandes problemas en los años 30. Otro de los puntos clave en la justificación de la dictadura fue poner fin a la conflictividad social. Con ese objetivo se puso en marcha un modelo corporativo inspirado en el fascismo y con gran influencia de la doctrina social de la Iglesia.
Elemento clave en las relaciones laborales fue la Organización Corporativa Nacional, fundada en noviembre de 1926, una especie de sindicato vertical que debía regular las relaciones entre los trabajadores y los empresarios a través de comités paritarios, siendo el Estado el supervisor final. Respecto a los sindicatos y partidos obreros, Primo de Rivera mostró una doble estrategia. Por un lado, reprimió duramente a la CNT, mientras buscó la colaboración de la UGT y el PSOE, a los que consideraba más moderados. Hasta 1929, en el Partido Socialista se impusieron las posiciones de Besterio y Largo Caballero, de colaboración con la dictadura. Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos siempre lo rechazaron. A partir de 1929, triunfaron en el partido las posturas de rechazo a la dictadura. Una de las grandes apuestas de la dictadura fue la promoción de la imagen exterior de España, con la celebración de la Exposición Internacional de Barcelona y la Exposición Iberoamericana de Sevilla, ambas en 1929, que transformaron las dos ciudades y nos han dejado, entre otras cosas, la zona de Montjuïc y la Plaza de España de Sevilla como grandes referentes urbanísticos. Si hubo alguna intención de provisionalidad en la dictadura, esta había quedado totalmente olvidada. La duración del régimen no hizo sino aumentar la oposición, ya importante en sectores de la izquierda y del republicanismo, y que ahora se ampliaba a los antiguos partidos dinásticos que se veían apartados del poder, a la intelectualidad y a algunos sectores también del ejército. Prueba de ello fue la conspiración de 1926, conocida como la San Juanada, por estar prevista para el Día de San Juan, 24 de junio, en el que participaron militares liberales y políticos como Alcalá Zamora, futuro presidente de la Segunda República. Hemos visto cómo las políticas de Primo de Rivera la alejaron del nacionalismo catalán, que en un principio la había apoyado, especialmente la Lliga Regionalista. Surgieron entonces grupos más radicales, como Estat Català, de Francesc Macià, que se fortalecieron durante el periodo de la dictadura. Destacó también la fuerte oposición en ámbitos universitarios. Las protestas estudiantiles se canalizaron a través de la Federación Universitaria Española, creada en 1929, y cuyas movilizaciones contaron con el apoyo de los intelectuales. Como respuesta, Primo de Rivera ordenó un mayor control de la universidad y el cierre de algunas facultades. Intelectuales como Unamuno, Ortega y Gasset, Menéndez Pidal, Valle Inclán o Blasco Ibáñez se posicionaron contra la dictadura y algunos de ellos claramente a favor de la República, fundando la Alianza Republicana, que lograba unir a las distintas familias del republicanismo. La respuesta en esta ocasión fue un aumento de la censura y destierros como el de Unamuno a Fuerteventura. Mientras aumentaba la presión de la oposición, Primo de Rivera perdía la confianza de parte del ejército y del propio monarca, preocupado por si la caída de la dictadura arrastraría a la propia corona. Finalmente, Miguel Primo de Rivera, cuya salud estaba muy debilitada a causa de la diabetes, presentó su dimisión el 28 de enero de 1930. Aceptada la dimisión del dictador, quien murió dos meses después en París, Alfonso XIII entregó el poder al general Dámaso Berenguer, abriendo una etapa que se conoce como la Dicta Blanda. La intención del monarca era volver a retomar la Constitución de 1876, como si la dictadura hubiera sido un simple paréntesis circunstancial. Pero su deseo chocó con la realidad, la vinculación de la corona con el periodo dictatorial era innegable y los antiguos partidos dinásticos estaban desmantelados. Ortega y Gasset denominó a este intento como el error Berenguer. El apoyo social al republicanismo había crecido en todos los sectores. Intelectuales como Ortega y Gasset, Gregorio Marañón o Ramón Pérez Ayala formaron la agrupación al servicio de la República. Para muchos, la connivencia del rey y el dictador hacían que el modelo democrático y el republicano fueran unidos. Alianza Republicana promovió el Pacto de San Sebastián, reunido el 17 de agosto de 1930. Tomaron parte en él republicanos, tanto de derechas como de izquierdas, y nacionalistas catalanes y gallegos, sobre todo de izquierdas. Y posteriormente se adhirió el propio PSOE. Su intención era manifiesta, proclamar la Segunda República. El general Berenguer fue sustituido en febrero de 1931 por el almirante Aznar, con la misión de convocar elecciones municipales y legislativas. Las primeras, municipales, debían celebrarse el 12 de abril, las segundas tendrían un carácter constituyente. Sin embargo, desde el primer momento, los comicios municipales se presentaron como un auténtico plebiscito sobre la corona. Hasta aquí el vídeo de hoy.
Espero que haya servido para entender este periodo de la historia de España. En el próximo vídeo asistiremos a los acontecimientos que llevaron a la proclamación de la Segunda República.